Cada una de las instituciones educativas de los 21 municipios del Valle del Cauca, donde los agentes de tránsito del departamento hacen presencia, se viene educando a los estudiantes sobre inteligencia vial. ¿Alguien conoce las señales reglamentarias? No. ¿La has escuchado? ¿Sí? ¿Cuál es? En esta sede educativa de la cumbre, por ejemplo, los estudiantes están comprometidos con mejorar como actores viales el comportamiento en las calles. Uno tiene que utilizar el casco y no esos que están de manguera, que utilizan de manguera, sino los buenos. Hay que usar el casco siempre cuando vayamos en moto o si tenemos moto nosotros, entonces eso. Docentes celebran que las autoridades se preocupen por este tipo de aspectos que son relevantes para la sociedad. Es importante que esta sensibilización y estas jornadas se hagan especialmente desde los niños más pequeños, desde que empiezan su adolescencia, porque pues ellos se van motivando a tener un vehículo, son los que en el futuro tendrán una moto, un carro, y qué bueno que conozcan las normas de tránsito, el respeto que hay que tener en la vía. Las capacitaciones son ofrecidas por los agentes viales del Valle del Cauca. Ha sido un éxito porque los mismos niños van y a sus padres, los controlan y son los que ayudan. Yo pienso que si educamos a los niños, vamos a tener una generación más responsable, con más respeto por las normas de tránsito y evitaremos mucho más muertes. Ha sido de verdad que muy bien acogidas. Las jornadas de sensibilización se continuarán haciendo en las aulas de clases.